cómo elaborar el proyecto pedagógico para las ludotecas naves itinerantes. Recordemos que en las ludotecas itinerantes tenemos una propuesta pedagógica desde la metodología naves para la primera infancia, la cual es nuestra carta de navegación que guía el quehacer pedagógico centrado en la educación inicial con énfasis en el juego como experiencia creativa y de aprendizaje. El objetivo que busca nuestra propuesta pedagógica es que los niños y las niñas vivencien un campo de experiencias de aprendizaje en el que pongan a prueba sus recursos desde los cuales construyen su imagen del mundo, donde el adulto actúa desde la interacción para facilitar las experiencias de aprendizaje. La propuesta pedagógica se desarrolla en 5 fases. La primera fase es la caracterización, que busca la descripción, el análisis y la reflexión sobre las particularidades individuales y socioculturales de los grupos niños, niñas y adultos que participan de las ludotecas. La caracterización muestra quiénes son los niños y sus familias, lo que conocemos o nos interesa conocer de ellos, que es fuente de información para el diseño del proyecto. Esta fase ya la tenemos lista. La fase 2 es la planeación, que es el proceso a través del cual se definen los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se quieren alcanzar con los niños, niñas y sus familias en los encuentros educativos, además de planear las estrategias y las actividades para lograrlos. En esta fase formularemos el proyecto pedagógico. ¡Un momento! ¿Pero qué es un proyecto pedagógico? El proyecto pedagógico es una construcción colectiva, discutida y validada sobre una apuesta que hace la ludoteca a partir de la reflexión y el encuentro de saberes, que parte de las comprensiones sobre las particularidades del contexto de los niños, niñas y mujeres gestantes y sus familias, y que se pone a consideración de los padres, es decir, que es público y está en permanente construcción. ¿De qué partes consta el documento del proyecto pedagógico? Portada, justificación, objetivos generales, marco conceptual, aproximación al desarrollo infantil, observaciones al juego de los niños y las niñas, metodología, objetivos pedagógicos, bibliografía consultada, anexos. ¿Qué pasos debemos seguir para la construcción del proyecto? Agendar 4 jornadas de trabajo, que quiere decir 4 semanas. En cada jornada se disponen de 4 horas para este ejercicio. Este espacio debe agendarse durante los días de planeación, garantizando la participación de todos los miembros del equipo. Para este primer día, el equipo debe hacer lectura conjunta del documento de caracterización y la matriz de análisis de intereses, capacidades y necesidades que fue construida durante el 2013. Se debe propiciar un espacio para la construcción colectiva donde se converse y se reconozcan los conocimientos adquiridos de todo el equipo local sobre la niñez y las familias del municipio. La vida laboral pues tienen que ir a buscarlo donde salga, donde apíllese más alto. 45%. Voy a hacer una pregunta. De ese 45% de familias de nuestra población que trabaja en minería, ¿todas están trabajando en este momento? No, la deserción o la falta de trabajo nos produce problemas sociales. Eso, en la parte urbana también. O sea, se dice que hay una migración del sector rural por falta de trabajo y ellos vienen a trabajar en minería, en construcción. Designen en el grupo quién se encargará de hacer la relatoría en este espacio de encuentro. Del documento de la caracterización, identifiquen los contenidos más significativos en relación a vida cotidiana, cuidado y crianza, gestación, representaciones de las familias sobre los niños y las niñas, el juego y los lenguajes de expresión artística, entre otros. Es probable que durante esta lectura y análisis conjunta, el equipo se dé cuenta que hay información por incluir o análisis que no quedaron registrados en el documento de caracterización. En este caso, el equipo debe retornar a los registros escritos o grabados de las observaciones y las conversaciones obtenidas con las familias y también mirar los registros de diarios de campo para incluirlas en el documento. Una vez el equipo ha identificado los aspectos relevantes obtenidos en el paso 1,
debe planear un encuentro con las familias para socializar los resultados y construir participativamente los objetivos pedagógicos. En este mismo día, en la jornada de la tarde, durante el momento de la planeación de los encuentros educativos grupales, el equipo diseña la metodología para los conversatorios con las familias. Estos conversatorios se realizarán en cada encuentro educativo grupal durante el momento denominado el descubrir. Es importante garantizar el desarrollo normal del encuentro educativo grupal y todos sus momentos. Por lo tanto, la duración de este momento no puede sobrepasar los 60 minutos. ¿Cómo realizar el conversatorio con las familias en el momento del descubrir? Antes de iniciar, se debe contar a las familias cuál es el objetivo de este momento, para qué estamos reunidos. Aquí el equipo debe decirles que nos hemos encontrado para ponernos de acuerdo en lo que vamos a trabajar conjuntamente este año con los niños y las niñas, en los objetivos que vamos a buscar para favorecer su aprendizaje. Es decir, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Primero, se devuelve a las familias de manera clara y concreta los resultados de la caracterización. Incluye lo que se recoge en diálogo de saberes y las observaciones realizadas. En el casco urbano, los parques y en las veredas, precisamente lo que ustedes acaban de decir, que era las canchas donde hay escuelas o canchas, y también que les gustaba mucho ir donde los abuelitos, donde las abuelitas. Segundo, se pregunta a las familias. ¿Por qué ustedes están aquí en la biblioteca? ¿Por qué traen a los niños a la biblioteca? Para que compartan con los otros niños, para que se distraigan y papás y se escuela de niños, comparte con ellos. Entonces ellas aprenden acá como las rondas, como coger las cosas, así. ¿Qué aprende Esteban aquí en la biblioteca? A jugar, a armar las fichas. Se explica de manera didáctica y precisa cuáles son los objetivos que fundamentan el trabajo de una ludoteca. La ludoteca es para que los niños y niñas jueguen. Aprendan jugando, aprendan como la mamá decía, armar fichas, aprendan canciones nuevas, aprendan a compartir, aprendan a tener otras relaciones con otros niños, con otras mamás, porque aquí están todos, no solamente los niños, sino que ustedes también están, ¿cierto? Para que los niños vivencien cosas nuevas que quizás a veces en la casa no tenemos, ¿cierto? O que vivencien cosas que también están en la casa, pero que las podemos traer aquí en la ludoteca. Y pues para que los niños y las niñas aprendan otras cosas de la vida. Las familias se organizan por subgrupos de acuerdo con las edades de sus hijos o hijas. Así, gestación, de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y de 3 a 5 años. Para conversar frente a la pregunta. ¿Qué quieren ustedes como padres y madres con nosotros desde la ludoteca, construir con los niños y las niñas en la ludoteca? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Qué soñamos que los niños hagan en la ludoteca? Se escriben en carteleras las opiniones a la vista de todos y el orientador va indagando frente a ellas para precisar los objetivos que se quieren lograr. La ludoteca, ¿con qué sueñan que pase más aquí en la ludoteca? Pues hablando acá, digamos, por lo de la siembra. O sea, digamos, pues no a veces solo los papás, igual pues allá, que aunque sea los chinos, yo les parramo en la tierra. Pero como van a otra vez con lo de la huerta. Entonces. Ahora se pregunta a las familias, ¿qué tienen que hacer ellos como cuidadores para que esto se logre? Todo esto se registra en las carteleras y cuaderno de notas. Con esta información se cierra este momento del descubrir y el equipo agradece a las familias aclarando que este es el insumo para construir los objetivos pedagógicos. Día 2 en la jornada de planeación. Paso 1. El equipo se reúne nuevamente para socializar las respuestas obtenidas de las familias frente a los objetivos y deben unificar la información de los diferentes grupos en una sola matriz, manteniendo la misma agrupación por edades. Paso 2. Al tener el consolidado de la información, el equipo se hace dos preguntas teniendo en cuenta los mismos rangos de edad.
La primera pregunta es, ¿cuáles son los saberes previos que identifican en los niños y las niñas? Y la segunda pregunta, a partir del proceso realizado, ¿qué queremos como equipo proyectar en el trabajo con los niños y las niñas en la ludoteca? Esta información les brindará insumos para la formulación de los objetivos pedagógicos. Día 3, en jornada de planeación. Con los insumos de las jornadas anteriores, cartelera de priorización de puntos clave de la caracterización y de la indagación de intereses, cartelera con la matriz consolidada de los objetivos propuestos por las familias y cartelera con la matriz de los objetivos propuestos por el equipo, se empieza la construcción del objetivo general, que es la meta final a alcanzar con los niños, las niñas y sus familias. Este se formula a 6 meses. El objetivo general debe estar definido desde el niño, destacando las capacidades que se esperan fomentar a través del proceso de aprendizaje en el juego y teniendo en cuenta los saberes previos. En el caso de Buenaventura, a partir de la caracterización se reconoce una riqueza étnica y cultural marcada por el predominio de población afrodescendiente y por las manifestaciones de la tradición oral, la música, la danza, las creencias sobre la vida y la muerte, el tipo de alimentación y las características de las estructuras y dinámicas familiares, marcadas en algunos casos por relaciones inequitativas de poder por género, las situaciones de desplazamiento interno que viven, lo cual ha generado nuevas dinámicas de poblamiento y ha permeado la cotidianidad de las familias, la inseguridad alimentaria de las familias y la presencia de desnutrición en los niños y las niñas. Estos factores son determinantes en el desarrollo de los niños en la actualidad, ya que inciden en las interacciones de los adultos con ellos y entre los mismos niños con los otros y con su entorno, sumado a las afectaciones en la salud y el bienestar. De ahí que este equipo formule el siguiente objetivo para el caso de Buenaventura: favorecer en los niños, las niñas y familias de la Ludoteca Naves de Buenaventura la capacidad sensible y crítica para interactuar con las situaciones de la violencia social y cotidiana desde el reconocimiento del otro y de su entorno, mediante estrategias y acciones desde el juego y las expresiones de la cultura local. Este objetivo, si nos damos cuenta, está abordando una situación que hace parte de las realidades de los niños, pero no como problemática, sino como eventos que se viven diariamente e influyen en su desarrollo. Ahora bien, el proyecto debe identificar todo el conjunto de capacidades y potencialidades existentes en los participantes y en el territorio para construir las estrategias y acciones pedagógicas. Una vez se construye el objetivo general, se inicia la construcción de los objetivos específicos, que son las acciones definidas desde las diferentes áreas, pedagógica, psicosocial y salud y nutrición, para el logro del objetivo general. Estas acciones también deben estar encaminadas a promover el desarrollo infantil. Durante la última jornada de trabajo, se plantean las estrategias para el logro de los objetivos. Estas son los cómo, las metodologías que van a desarrollar los objetivos, es decir, las maneras de hacerlo desde el juego. Para la definición de las estrategias serán útiles los aportes de las familias sobre sus saberes, los aportes de la caracterización sobre la vida cotidiana de los niños y lo que el equipo creativamente quiere lograr con esto. Estas son algunas de las preguntas que orientarán la formulación de las estrategias. ¿Cómo planteamos el juego, el arte y la literatura en los encuentros educativos grupales? ¿Cómo planteamos el juego, el arte y la literatura en los encuentros educativos al hogar? ¿Cómo planteamos el juego, el arte y la literatura en los encuentros educativos de formación a adultos? ¿Qué aspectos se pretenden complementar o fortalecer desde el préstamo de juguetes con el cuaderno viajero y la construcción de juguetes en el hogar para el alcance de los objetivos pedagógicos? Al responder estas preguntas, recuerde que las estrategias pedagógicas deben agrupar varias acciones o tipo de actividad. Las acciones deben perseguir el mismo objetivo, generado desde diferentes experiencias de juego. Las estrategias se desarrollan a un tiempo, es decir, durante varios encuentros.
Una misma estrategia pedagógica se desarrolla en los tres tipos de encuentro educativo. Una estrategia debe cubrir diferentes experiencias de juego, teniendo en cuenta el momento de desarrollo para cada edad. Una vez definidas las estrategias, se plantea la aventura lúdica como un elemento que enriquece el juego, aportando desde los personajes, los objetos cotidianos vinculantes, las canciones, los relatos y la ambientación del espacio, una mayor riqueza a la experiencia lúdica. Evaluación y seguimiento. Es una fase esencial del proyecto pedagógico que permite al equipo identificar los aprendizajes que se dan en los niños, niñas y sus familias y ajustar los objetivos y estrategias del proceso de planeación. Lo que se evalúa son los resultados del proceso en relación con los objetivos formulados, identificando las diferentes formas de conocimiento adquirida por los niños. El seguimiento es permanente, pero la evaluación se realiza cada 3 meses a partir de la puesta en marcha del proyecto pedagógico e incluye la evaluación final del proyecto. Por parte de todo el equipo de trabajo, las familias aportan con sus opiniones y experiencias en este proceso. 1. Observación al proceso pedagógico. En los encuentros educativos, en términos de la forma como se vinculan los niños, las interacciones, las experiencias, las rutinas instauradas en casa, las capacidades movilizadas en el adulto, implica la observación y el registro cuidadoso desde el hacer, lo que hace, lo que dice, y desde el ser, las actitudes, emociones observables de los niños y las niñas. Esto se registra en el cuaderno de diario de campo, por parte de cada persona del equipo. El profesional psicosocial, el profesional de salud y nutrición, el ludotecario y el auxiliar pedagógico, indicando el nombre del niño y las fechas de registro. Categoría 2. Es la revisión de las producciones de los niños y las familias. En cada encuentro educativo quedan materiales elaborados por los niños y las familias. Ejemplo, un castillo armado con piedras, cajas ensambladas, cuentos o juguetes elaborados, la transformación de materiales, etc. Se toman registros fotográficos o de video y estos se guardan para que sirvan de insumo para la evaluación. Estas producciones tienen un alto valor, pues hablan de las huellas que va dejando el aprendizaje. Categoría 3. Evaluación por parte de las familias. Esta se realiza con todos los participantes para identificar los procesos en el aprendizaje de los niños y las niñas desde la voz de las familias. Esta se realiza desde 3 aspectos. Primero, las familias evalúan lo que han visto de los niños. Segundo, las familias se autoevalúan en el proceso. Y tercero, el equipo conjunto da su aporte en la evaluación de los niños y las familias desde las 3 áreas. Recuerden que en el transcurso de las 4 semanas deben registrar la información recolectada en el formato de proyecto pedagógico. Las 2 primeras semanas, con la información obtenida, podrán construir la justificación y marco conceptual. El objetivo general y los objetivos específicos se construirán en la 3ª semana. Y por último, en la 4ª semana, se definirán las estrategias pedagógicas, se diseñará la aventura lúdica y se formulará el proceso de seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. El proyecto pedagógico será el documento que guíe las acciones de todo el equipo hacia el logro de un objetivo común. Así será más fácil planear e implementar las acciones semana tras semana. Esta nueva apuesta por la calidad requiere del compromiso de todos. Por eso, adelante a construir un gran proyecto.